Bienvenidos a Mejora Continua. Hoy nos acompaña Ana Carolina Vendrell, licenciada en Administración de la UBA y también representante legal de Mi Mundo Grillo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Nosotros conocemos la licenciatura en Administración de Empresas y algo que me llamó la atención es licenciatura en Administración. ¿Qué diferencias hay? Bueno, el título que nos otorga la universidad justamente lo que hace es darnos un título más abarcativo. Hacemos mucho hincapié en lo que son las ONGs y en la administración pública. Es por eso que el título dice licenciada en administración y no licenciatura en administración de empresas, que es lo que comúnmente se lee. O sea, hay características particulares. Sí, es un poco más amplia, digamos. Se estudia más a fondo todo lo que son las ONGs y la administración pública, que las carreras que estudian administración de empresas se enfocan muchísimo más en la gestión de estas y no miran mucho todo lo que es ONG, solo la parte legal, pero no el funcionamiento y los procedimientos que se necesitan para formar una ONG. Claro, ¿y qué particularidades tiene una ONG en comparación a una empresa para tener en cuenta a la hora De armarla. ¿No? Hay muchas diferencias, en verdad, entre lo que es una ONG y una empresa. Lo importante para armar es necesario saber qué es lo que se quiere armar dentro de la ONG. O sea, cuál va a ser la visión que va a compartir para poder armar y a partir de esos establecer procedimientos que sí pueden ser bastante comunes a otras ONGs. Incluso hay muchas cosas muy parecidas a empresas, pero bueno, le das el marco, digamos, de lo que vos estás buscando. En nuestro caso, la Fundación Grillos, por ejemplo, la misión o la idea creadora fue que nosotros intentamos de que la música, que era algo para una élite determinada, se masifique más y la música llegue a todos los rincones de Misiones. Esa era la idea original. Fundación Grillos. Exacto, y estamos trabajando para eso. Pero Fundación Grillos, aparte, tiene distintos proyectos, no es que se enfoque sí, en uno solo. La Fundación tiene, o sea, Grillitos Sinfónicos, que es lo más conocido. Ellos están trabajando desde el año 2003. La Fundación se crea en el año 2014. Antes funcionaba con otra figura, que también era una ONG. Después se cambió a la fundación con la creación de Mi Mundo Grillo, que es la parte de jardín maternal y hoy jardín de infantes, ya estamos reconocidos por el SPEM. Y la parte de Iguazú Académico, que bueno, mucha gente lo asocia a el Iguazú en concierto, ¿no? Que es el que se hace en mayo en Iguazú. ¿Y cuál es la etapa como más crítica a la hora de formar la fundación o encarar, bueno, vamos a organizarnos así? Para mí, el desafío más grande de la fundación pasa por la comunicación. Y no solo por la comunicación interna, o sea, que tenés que tener con quienes te acompañan en el proyecto, sino también con lo que vos querés transmitir al resto de la sociedad. Sabemos que las ONGs, las fundaciones, tienen fines altruistas, no económicos. Entonces, poder transmitir eso y que la gente apueste al proyecto y lo viva con vos, creo que ese es el desafío más difícil para las ONGs y que se sostengan, ¿no? Darle un marco con procedimientos y de control para que se sostenga ese sueño, digamos. En esto de comunicación también está el tema de la contención. Sí. ¿Cómo más allá de que conseguís de que te apoyen, ¿cómo sí. contenés este equipo humano que bueno, apuesta claro, a este proyecto? Elaborás diferentes estrategias, ¿sí? Vas viendo qué vas necesitando y a partir de eso, o sea, vas tirando proyectos, digamos, por ejemplo, ahora nosotros tenemos en Mi Mundo Grillo, te hablo un poco más del jardín, que es sí. donde estoy metida, nosotros queremos capacitarnos para ser asistentes Montessori, porque nuestro jardín tiene ese perfil. Entonces, estamos trabajando para poder ser guías y asistentes Montessori, que son cursos carísimos. Entonces, no sé, vamos a empezar a hacer paellas, estamos haciendo bonos de colaboración, un montón de cosas para lograr el objetivo. Y también queremos hacer revistas especializadas que hablen de educación, de música y de por qué hacemos lo que hacemos,
para poder conseguir fondos para poder llevar a cabo cada proyecto que hacemos. Este proyecto de Mi Mundo Brillo surgió de una tesis que habías realizado acá en la facultad. ¿En ese momento te planteaste el desarrollo y el crecimiento que ha tenido en estos años? Me planteé, pero no pensé que iba a ser real. Aparte, sí, fue otro enfoque y uno se va retroalimentando todo el tiempo y si bien la visión siempre es la misma, llegar a todos los niños, nosotros estamos queremos que tengan una infancia más feliz, pensamos que el arte sensibiliza muchísimo toda nuestra parte emocional y bueno, trabajamos mucho para eso, pero no me imaginé que iba a llegar a donde estoy. La verdad es que pensé que por ahí iba a ser algo parecido, pero de acá a 10 años más o menos, y vamos por el cuarto año. Hay una frase que está, hoy me habías comentado, que decías que cualquier ONG tiene que moverse mucho más rápido que una empresa. Es decir, hoy estamos hablando siempre, hay que anticiparse, sí, pero una ONG debe moverse más rápido. Porque la comunicación se mueve más rápido. Entonces, tenés que estar en las redes sociales, tenés que aparecer en un montón de lados para poder sostener tus sueños. Una empresa, por ejemplo, puede tener una visión, te digo las más conocidas por ahí, sin dar marcas, de ser la mejor zapatilla del mundo. Entonces van trabajando para ser la mejor zapatilla del mundo, pero en el medio ya van vendiendo sus zapatillas. Y todo lo que tenga que ver con sueños, con valores, con intangibles, como la transmisión es más difícil y eso hace que tengas que tener una buena comunicación. Entonces, te tenés que mover más rápido necesariamente. Y en esto es también adaptarse en cuanto a los socios o a quienes se quieran asociar a este proyecto. ¿Siempre es necesario buscar un aporte externo? ¿Siempre hay que asociarse estratégicamente con alguien para lograr estos proyectos? No necesariamente, aunque a veces es conveniente. Depende de lo que quieras desarrollar. Pasa que las fundaciones, como se sabe, al no tener un fin económico y vos querés desarrollar un proyecto que necesita recursos y a veces estratégicamente tenés que asociarte entre comillas, digamos, ¿no? No como una sociedad, porque pareciera como que nos transformamos en una sociedad anónima. Tenés que asociarte con otras personas para lograr los resultados. ¿Y qué aconsejarías a tener en cuenta en ese momento para ver de que sea un aporte real y no que se desvíe por ahí el sueño? Para eso tenés mecanismos de control y esa es la parte mucho más técnica de lo que es la administración. Ahí tenés que aplicar muchos procedimientos para que no se desvirtúe lo que vos soñaste y lo que pudiste transmitir al resto. Digamos, mi consejo es eso, aplicar los mecanismos de control, que son técnicas de administración, que incluso se pueden ver desde internet, en cualquier lado, hoy ya está abierto al público en general, ver qué es lo que más se ajusta a tu ONG y llevarlo a cabo. ¿Tanto en una ONG es importante esto de fijar la misión, la visión, los valores? Sí, es mucho más importante también, digo yo, que en una empresa, porque la empresa por ahí va mutando. Te va mal en zapatillas y podés cambiar a remeras de repente. Y en una ONG nace de un sueño que, a su vez, ese sueño no está asociado a la producción de algo necesariamente, sino que tiene que ver con ayudar a mucha gente. Tu abanico se abre mucho más. Porque al ser un fin altruista, el altruismo es eso, o sea, ayudar, digamos. Bien. ¿Hay alguna orientación que convenga analizar a la hora de ser asociación? Porque hablamos de ONG, puede ser asociación, puede ser una fundación. Sí. Así como hay empresas, sociedad claro, anónima, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo mirás esto? ¿Te fijas solamente en lo legal? ¿Hacia el objetivo? En verdad, a nosotros nos pasó de ser asociación y después mutar para fundación. En nuestro caso, para mí las asociaciones sirven mucho para los que son los clubes. Entonces, el socio se mantiene, si bien
tu hijo, no sé, comenzó con fútbol y terminó, pero vos seguís utilizando el predio, la pileta, compartís espacios comunes con otras personas y eso te, esa figura sirve para esos casos. En nuestro caso pasó que con la asociación que los padres finalizaban, o sea, los chicos finalizaban, porque a los 16 años finaliza el taller de grillos sinfónicos, y claro, los hijos se iban a estudiar todo y los padres quedaban como más desenganchados, ¿no?, con el proyecto. Entonces, a nosotros nos sirve más la fundación. Yo creo que cada persona que emprende una ONG tendría que fijarse qué va a hacer. Y en función a eso, buscar lo que más, la figura legal que más le conviene, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo la planificación? La planificación, mira, yo te puedo hablar de la planificación del jardín. Si bien hay una planificación más macro, que es la que encierra todos estos proyectos, que tiene que ver con la parte de personal, de las cargas sociales, de los impuestos y todo eso, la planificación del jardín tiene que ver mucho con la parte docente, ¿sí?, con la planificación de las maestras, de qué se va a dar en el año, de somos un jardín no tradicional, entonces toda la capacitación en eso, cuántas capacitaciones vamos a hacer en el año, y así nos vamos fijando objetivos y tratamos de cumplirlos. Y más allá de las ampliaciones o hacia dónde quieren llegar, digamos, van desde la parte más dramática. Sí. Bien. ¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido en estos años a través, no sé si de la fundación o a través de Mi Mundo Grillo? Sí, a ver, yo creo que con algo que me quedé súper contenta, que a veces uno cuando tiene tantos sueños y parece que no sé, que la gente te dice estás re loca, ¿viste?, y a su vez te sigue una cosa rara, decís, bueno, no sé, alguien se va a copar como me copo con el proyecto. Y me tocó tomarme licencia por embarazo y que se queden la gente que me acompaña en el proyecto y que todo funcione espectacular sin mi presencia. Eso fue mi mayor satisfacción. Dije, logré comunicar bien, está bueno que si no está Ana, esto siga y que Mi Mundo Grillo sea el proyecto de la fundación y no sea Ana Mi Mundo Grillo. Eso. ¿Conseguiste el equipo de contención? Conseguí el equipo de contención, sí. Que yo digo, bueno, mañana desaparezco y eso sigue, y sigue con los mismos fines y con los mismos valores y persiguiendo las mismas cosas. Bien, muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos y explicarnos cómo funciona también este mundo a través de las fundaciones, de las ONG. Bueno, gracias a vos por invitarme. Bien, gracias por acompañarnos. Esto es Mejora Continua.